Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Bienvenidos nuevamente, sean todos y todas a este es el programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo, como siempre, a las 6 de la tarde. Un poquito más tarde hoy, 6 y 8 son de hoy, jueves 15 de junio del año 2023. Gracias a todos y todas por estar conectados y por su apoyo siempre. Por ahí están todo el mundo conectados. José Ortiz dice: Estamos listos para la info deportiva. Muchas gracias por eso. Siéntese bien. Relájese un rato, que la cosa está pesada. Bonita tarde compartido. Por ahí está, dice Mildred Lozada. Socran Figueroa también anda por ahí. Pedro Nieves Maldonado, Mildred Lozada. Willy La Puerta Navarro anda por ahí también. Rafito Sánchez, desde el sur, suroeste del país. Eh, para los que no sepan, Rafito Sánchez, seguidor fiel de este su programa deportivo Más de una Milla y de Bonita Radio, es el que nos dejó claro. Que Juana es el único municipio que tiene nombre y apellido. Ponlo en la nevera. Búsquese municipio por con nombre y apellido que no sea Juana Díaz. No lo puede encontrar. Gracias, Rafito, por esa información tan profunda e importante. Eh, gracias a todos y todas. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de esa selección femenina de 16 años. ¿Recuerdan ayer que yo estaba hablando del análisis? Hice el análisis. Sobre el juego contra Estados Unidos, que perdimos de manera bien holgada, ayer ganaron. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a hablar de ese juego. También vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Ya lo que quedan es hoy y mañana. Pero es importante los juegos que se dieron ayer y las repercusiones que van a tener al final de la temporada, particularmente eh, hablando de los indios de Mayagüe y los leones de Ponce. O sea, el juego que tiene hoy Ponce. Con San Germán es debido muerte. Ponce tiene que ganar sí o sí. También hay unas eh, consecuencias para el equipo de San Germán que no son tan devastadoras como eliminación, pero podrían entonces jugarse mañana, si ganan hoy, jugar mañana el liderato de la sección A precisamente con el equipo de Quebradillas que va a ser el último juego de la temporada. Les voy a explicar todo eso. También vamos a hablar de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. El nuevo día publicó hoy eh, en su edición que hay un dilema y ciertamente hay un gran dilema en cuestión a la selección que va a ir a los centroamericanos en San Salvador. Y más allá de jugadores que pueden estar jugando en la postemporada del BCN, estamos hablando de los dirigentes, sí, los tres dirigentes, el dirigente en propiedad y los dos asistentes también están metidos en ese dilema. ¿Qué va a pasar o qué está pensando la federación? Hablaremos de eso. También vamos a hablar de una entrevista que el, el comentarista y analista deportivo estadounidense Shannon Sharp, que es, una, un, 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 es un analista bien seguido, o sea, bien respetado en Estados Unidos, entrevistó en su podcast a Dwayne Wade. Y Dwayne Wade, en una, durante la conversación que duró más de dos horas, Habló de José Juan Barea y cómo fue él, en su, él entiende, en su opinión, fue José Juan Barea el que le, el que le dio la, la oportunidad a Dallas de ganar el campeonato en el 2011. Voy a hablar un poquito de eso. Y finalmente, ayer hubo un día bien productivo para los boricos en las grandes ligas que llevamos dándole cantazo estas semanas porque el, los promedios han estado bajitos. De hecho, el martes estábamos hablando el licenciado Ricardo Arriaga y este servidor de lo mal. Que están los promedios y, cómo, y que preocupa más que otros. Pues ayer hubo un buen día. términos de producción para los, para los boricuas en la grandes ligas. Vamos a mencionarlos a todos. Bueno, arriba la selva, dice Rafito Sánchez. Eso es así esta noche. Ese juego es duro. Duro en el duro para, para los ambos equipos. Es duro en el contexto del juego, ¿verdad? Pero es duro para no perdérselo. Usted, mi recomendación es que esta noche usted se siente o se apueste. Y vea ese juego tranquila y tranquilo. Y si usted es fanático o fanática de los Leones de Ponce, el juego no se lo puede perder. Si usted es fanático o fanática de los Atléticos de San Germán, tampoco se lo debe perder. Pero es que las consecuencias para los Leones son extraordinarias. Y además, sería acabar la temporada de manera. Bueno, vamos a hablar de eso ya mismito. Guaynabo de atrás para adelante. A Carolina se alrededor un tenor. Faltas y defensa. El banco de guainabo apretó. Vamos a hablarle de todo eso, pero vamos a empezar con la selección femenina. Déjeme quitar mi nombre, siempre se me olvida, siempre lo tengo, lo dejo pegado ahí. Miren, la selección femenina de baloncesto de 16 años está allá en Yucatán, México, jugando el Torneo de las Américas. Eh, este torneo otorga, además de ser una competencia de los equipos de este lado del mundo, también otorga cuatro plazas para el torneo mundial que va a ser el año que viene. Ya el equipo de 16 años masculino la semana pasada ganó la medalla de bronce y clasificó el Mundial. Ahora le toca a las jóvenes, a las chicas. Aquí está este equipo. Y yo quiero empezar con decir lo siguiente. Ayer estábamos haciendo el análisis del juego contra Estados Unidos que perdieron 122 a 39, una cosa así, Puerto Rico. Y yo estaba hablando de lo importante que es. Educar a esas jóvenes, sean nuestras, la, las jugadoras de Puerto Rico o sean de cualquier país, cuando tienen un juego como el que pasó ayer, o en, antes de ayer, debo decir, perdón, contra un equipo como Estados Unidos que le dio la. Eh, ganó el juego de la manera que ganó, que esa es una gran oportunidad de crecimiento y posiblemente los crecimientos más amplios se dan en el contexto de una derrota como esa. También les dije que la, la dirigente de ese equipo, Michelle González, era una persona idónea para dirigir a esas jóvenes a interpretar esa derrota de antes de, de, de ayer como una gran ganancia. Y que ella, personas como Michelle González, podrían enseñarles o hacerles ver que a pesar de esa derrota, dieron un paso inmenso hacia el frente. Y lo que, uno tiene, lo que uno quiere ver es como dice el refrán, tan pronto usted se cae del caballo, la solución es montarse inmediatamente después, enfrentar de nuevo esa situación, correr hacia el frente, levantarse, sacudirse y volver para adelante, seguir para adelante. Pues precisamente es lo que vimos con este equipo ayer, después de esa derrota con Estados Unidos que fue por más de 80 puntos, 80 y tantos de puntos. Puerto Rico regresó a la cancha y estas jóvenes jugaron con el equipo local, México, y ganaron, y ganaron un juego duro. Y la celebración que esas jóvenes están exhibiendo, lo que tienen en pantalla ahora mismo, está completamente ligado al hecho de que nos levantamos y lo logramos, de que aprendimos de lo que pasó ayer y hoy pudimos ejecutar y ganar el juego. Esto es lo que queremos ver, amigos y amigas. Esto es aprendizaje. Esto es crecimiento y esto es desarrollo. No hay de otra. Eso es lo que es esto. Y eso es lo que precisamente queremos ver siempre. No solamente ver al equipo, montar el caballo nuevamente y a dar para adelante, enfrentarlo, enfrentar ese, ese horrible juego que hubo, asumir la responsabilidad de aprender. Aceptar la responsabilidad que cada una pudo haber tenido en un juego como ese. Entender el contexto. Y entender que somos programas distintos en niveles distintos también. Pero lo importante es salir a la cancha y volver a hacerlo y volver a intentarlo. Y eso fue lo que hicieron ellas ayer. Y le ganaron a México en un juegazo, 78 a 76. Puerto Rico arrancó adelante en este primer parcial, en el primer parcial 22 a 19, y México se recuperó. Y les ganó el segundo 24 a 14. Puerto Rico se recupera entonces en el tercer parcial y gana 23 a 19, y el cuarto por 5 puntos, 19 a 14, para sacar este juego 78 a 76. Por el equipo de Puerto Rico, Adriana Robles, con 23 puntos, 10 rebotes. Jaida Guerra con 20 puntos y de Cirec Nieves aportó 10 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias. El equipo de México tuvo un gran, una gran exhibición de cuatro de sus jugadoras Giovanna Molinar con 21.7 rebotes saliendo del banco Sandra Acuña 14.10 rebotes Miranda Henry 9 puntos y 11 rebotes y Marian Castillo con 9 puntos y 10 rebotes Puerto Rico eh, las estadísticas que le voy a enseñar ahora que les voy a hablar ahora son bien interesantes porque el equipo de Puerto Rico, cuando uno mira el porcentaje de tiro al canasto, es bajito. No solamente es bajito, eh, no solamente es bajito, sino fue más bajito que el equipo de México. Tiró mucho mejor. Pero la diferencia es en las veces que tiraron al canasto. Y uno puede también hacer ese análisis de esta manera. Eh, les digo enseguida, espérense, que este, esta imagen, déjenme ponerle una imagen de ella mientras les digo esto. Ahí están ellas celebrando y esa emoción es eso mismo, amigos y amigas. No es ganar, no es que ganamos. Todas esas jugadoras han ganado antes. Es que ganaron el contexto de lo que ocurrió el día antes en el torneo. Pero nada, miren, en los tiros de campo Puerto Rico tiró por un 29% bajito y México tiró para un 39%. La diferencia aquí está y aquí este análisis se puede hacer de esta manera también. También teniendo en consideración en el nivel de juego que estamos hablando. O sea, estamos hablando de jugadoras de 16 años o menos. Aquí hay jugadoras de 14 años, 15 años. México tiró el canasto 59 veces y metió 23 de esos canastos. Puerto Rico metió 29 canastos, pero tiró el canasto 99 veces. Y esto tenemos que mirarlo de la siguiente manera o se puede mirar de la siguiente manera. Usted, no, usted lo mira como usted quiera. Pero el hecho de que Puerto Rico haya podido, eh, haya podido tirar al canasto 99 veces, quiere decir que había un sistema de juego que les estaba abriendo el, el paso hacia el canasto. Y esas 99, eso es lo que se llama, vamos a jugar por volumen, ¿no? Yo no creo que haya sido por diseño, todo el mundo quiere tener un juego de alta eficiencia, pero cuando usted tiene tanto volumen que usted tiró 40 veces más que su equipo contrario. Olvídese de las que metieron 40 veces más que el equipo contrario, pues claro, implica que usted falló un montón de veces más que el equipo contrario y eso lo, lo establece el porciento de tiro. Ahora, Puerto Rico tiró 40 veces más al canasto. Eso quiere decir que encontraron eh, la oportunidad de tirar en 40 ocasiones adicionales al equipo de México. Se re, no se refleja los 99 tiros al canasto porque no los metieron, no metieron muchísimo, metieron más que el 29%. Pero esa, eh, ser consecuente en el tiro, poder desarrollar jugadas que les permita llegar al canasto o tener tiros eh, donde hay la confianza de hacer los tiros, pues también tenemos que mirarlo como algo positivo. De la línea de tres puntos, Puerto Rico tiró para un 36%. El equipo de México tiró para un 37%, perdón, 27%. Del tiro libre también fuimos mejores 64%. Ellas tiraron para un 63%. Aquí también hay una estadística bien interesante. Se las voy a colocar, voy a empezar a poner la, las imágenes de las estadísticas, pero esta no, las que les voy a decir no aparecen aquí, pero aquí hay una... Eh, aquí hay... Eh, la estadística tiene consecuencias en esos números que tienen en pantalla. Lo primero, Puerto Rico en los rebotes no superó a México. México agarró 63 rebotes, Puerto Rico 55, pero en los rebotes ofensivos... Puerto Rico tuvo 27 a 17 de México. Y eso, usted puede ver el efecto en esa estadística en la tercera de abajo para arriba, en la, en la columna de abajo. En la tercera, en la del medio, dice Second Chance Points. Perdonen, pero no lo encontré en español. Lo busqué y no encontré esto en español. Second Chance Points, Puerto Rico, dominó a México 22 a 15. Y esas segundas oportunidades, muchas vienen de esos rebotes ofensivos. Y cuando usted ve que el juego se acaba por dos puntos, todas esas diferencias son importantes. Y hay que reconocer que Puerto Rico, a pesar de no haber cogido la, la mayor cantidad de rebote entre los dos, sí pudo josear la bola debajo del canasto propio y coger esos 22, 27 rebotes ofensivos que le da la oportunidad de poner el en la bola otra vez en el canasto. En los cortes de balón allá en la, en la columna de arriba que están en rojo y verde, Puerto Rico dominó en los cortes 18 a 11, buena defensa. En las asistencias 13 a 12, repartieron la bola un poquito mejor. Los tenovers obligaron al equipo de México a botar la bola 29 veces, 15 veces más que ellas. Que la botaron 14, que en este nivel me parece que es aceptable: 14 tenovers. México dio 9 tapones, nosotros dimos 4. Y nosotros dimos un zafagón de faltas personales. 28 faltas personales dieron las nuestras, 14 dieron el equipo de México. Ahora, los puntos de esas pérdidas de balón o de los tenovers, Puerto Rico dominó 18 a 6. En los fast break México fue mejor por 3 puntos, 7 a 4. En las segundas oportunidades, como les dije ya, 22 a 15 a favor de Puerto Rico. Los puntos en la pintura estuvieron ahí en batalla. Dominó México por 4, 38 a 34. Y el banco del equipo de México superó el de Puerto Rico 30 a 16. Pero hay que reconocer que 21 de esos 30 puntos vinieron de la jugadora Giovanna Molinar, que también salió del, que, que salió del banco. Esto también es interesante. La más amplia ventaja de cada uno de los equipos. ¿Por cuántos puntos estuvieron ambos equipos? La mayor cantidad de puntos que estuvieron adelante. Puerto Rico y México tuvieron adelante en algún momento dado en juego por 10 puntos, ambos. Ambos equipos. La, el Biggest Scoring Run, eso es la racha de puntos consecutivos, los puntos que metí yo sin que el otro me, equipo metiera. Pues fíjense que México estuvo excelente, hizo, vino en el segundo parcial, 17 a 0. Vino esa racha. Puerto Rico tuvo racha, una racha de 6 a 0. Hubo seis cambios de ventaja, pero aquí es que está la cosa bien interesante y esto le da más eh, valor al esfuerzo que hicieron estas jóvenes para ganar el juego. México estuvo adelante 25, casi 26 minutos del juego. Puerto Rico solamente tuvo la ventaja en 13 minutos. O sea que el juego lo dominó el equipo de México. El problema que tuvo México es que estas jóvenes no se quitaron y siguieron jugando. Y repito, hay que tomar en consideración el juego de Estados Unidos el día antes y de la manera que perdieron y cómo eso puede afectarlas emocionalmente y, y, y psicológicamente. Pues de la manera que uno contrarresta esos efectos de un juego como el de Estados Unidos es precisamente la dirección que tienen y la madurez que puedan tener esas jugadoras de aceptar juegos como el del como el, 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 el martes. A ellas me quito el sombrero, eso es lo que queremos ver. Ahora ellas pueden, porque después del juego de Estados Unidos se le puede decir a esa jugadora, ustedes ganaron hoy, tuvieron avance, desarrollo pero no es fácil de verlo. Ahora que salieron al otro día a la cancha y ganaron, y de la manera que lo hicieron, ellas pueden palparlo y lo sienten y creen que lo pueden hacer y que es verdad lo que le dijeron. Este equipo, no, a mí no me importa cuál es el resultado al final. Yo quiero que ganen, seguro que sí. Quiero que ganen medalla, quiero que clasifiquen. El, la, 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 el objetivo principal es clasificar al torneo mundial. Porque eso es lo que garantiza el, el crecimiento y el desarrollo de que estamos hablando. Pero yo les tengo que admitir que, en cuestión de aprendizaje, de que estas jugadoras no son las mismas hoy que fueron el lunes, porque hicieron lo que hicieron anoche y se levantaron como se levantaron del juego del martes, es ganancia y es desarrollo. Y cuando. Lo ponemos en el contexto, el programa nacional de baloncesto y lo que buscamos en, cuanto, en, en relación a lo que buscamos en el desarrollo del baloncesto femenino es eso mismo que vimos ayer. Pero no acaba aquí. El equipo de Puerto Rico juega hoy contra el equipo de Colombia a las 7 y media de la noche. Repito, estos juegos los puede ver por el canal de YouTube de FIBA. Búsquelo en YouTube, FI, F de Fernando y de India, B de Bravo, A de Alfa. En YouTube, ahí puede ver ese juego. Siete y media de la noche para Puerto Rico contra Colombia. Los otros resultados que hubo en el torneo, en el torneo de las Américas ayer: Canadá le, le ganó a República Dominicana 90 a 40, Argentina a Brasil 70 a 59, y Estados Unidos le ganó a Colombia 93 a 29. Otra. Eh, Holgadísima eh, victoria para el equipo de Estados Unidos que evidentemente está en un, un nivel superior al resto de los equipos en el torneo. Repito, esos juegos contra Estados Unidos y jugadoras que están en ese nivel, pues no se pueden coger de otra manera que ganancia para los otros programas. De esa experiencia no se da todos los días y los esfuerzos de los, de los proyectos le los colocan y las colocan en la posición de jugar con ese nivel de baloncesto y eso siempre es ganancia siempre así que felicidades a ella a la dirigente eh, Michelle González eh, a todo el equipo de trabajo que está allá San Rodríguez y todos los demás muchas felicidades y para adelante vamos a estar pendientes hoy ese juego contra Colombia éxito a todas ellas bueno vamos entonces a pasar a hablar del baloncesto superior nacional amigos y amigas yo quiero empezar con este. Ayer, mientras hacíamos el programa, el Baloncesto Superior Nacional publicó las sanciones en relación a lo que ocurrió en Arecibo con el jugador refuerzo de quebradilla, Hassan Whiteside. Yo había hablado aquí, junto al licenciado Ricardo Arrillaga el martes, que a mí me parecía que la reacción de Hassan Whiteside, en términos físicos, cuando empujó a los oficiales de seguridad de la cancha Manuel Petaque y Gina de Arecibo, pues pudo haber sido excesivo. La fuerza que ejerció particularmente con el que, con el que lo agarró a él por la espalda y él se viró y lo empujó al piso, que aparentemente pues tuvo un golpe en la cabeza. Hassan Whiteside mide 7 pies, pesa 270 y tantos libras. Este señor es más grande que la mayoría de los otros seres humanos caminando en el planeta Tierra. Y las personas que son grandes tienen que medir su fuerza porque podrían causar daños excesivos si no lo hacen de esa manera. Dicho eso, y eso aparentemente hay una querella en la policía de parte del, de, del oficial de seguridad que Hassan Whiteside empujó. Ahora dicho eso, tengo que yo había también dicho el martes que a mí me parecía que los oficiales de seguridad faltaron. A su responsabilidad al intervenir en la discusión y los empujones que hubo entre el jugador de quebradillas Hassan Whiteside y el jugador de los capitanes Torres. A mí me parece que los oficiales de seguridad están ahí para garantizar la seguridad o para velar por la seguridad de los fanáticos y los, y los jugadores, no para intervenir en conflictos entre jugadores. Para eso están los oficiales en la cancha, que son los árbitros y los oficiales de mesa. A menos que haya un fanático en peleando con un jugador, sea porque lo inició el jugador o porque lo inició el fanático, ahí el, el oficial de seguridad debe intervenir. Pero no en lo que está pasando del, de la línea USAID para adentro. El jugador Hassan Whiteside se encontró en una pelea, en una discusión y algunos empujones con otro jugador que aunque no podemos. Eh, eh, apoyar los momentos de violencia, preferimos que no haya ninguno, pues estas cosas se dan en un juego físico como es el baloncesto. Y esto es parte del juego, de que hayan diferencias y discusiones y algún que otra amaga y empujones con, entre jugadores. Pero normalmente se controlan, los árbitros te, toman control de la situación. Lo que ocurrió fue que tan pronto los oficiales de seguridad agarran al jugador de quebradillas, que, dichosa de paso, están en la cancha visitante. O sea, los oficiales de seguridad, para efectos del jugador, son parte del equipo contrario. Y él no sabe por qué es que lo están agarrando a él. Pues él se defiende y se lo saca de encima. La. La. Eh, la determinación de la liga fue. Un juego de suspensión a Hassan Whiteside por la discusión que tuvo con el otro jugador y una multa a los capitanes de Arecibo por las acciones de sus, eh, de sus eh, oficiales de seguridad que tenían allí contratados y, esta, y ellos entendieron la liga y el oficial examinador que hizo la investigación de que en efecto la intervención de los oficiales de seguridad eh, abonaron para que escalara la situación más de lo que debió. Si es que en efecto, la intervención de los oficiales de seguridad fue indebida. No deben intervenir con jugadores cuando están en peleas entre ellos. Para eso están los oficiales en la cancha, que son la autoridad máxima. Son los árbitros en una cancha de baloncesto. Igual que en un parque de béisbol, son los umpires. Ahí no hay nadie que mande más que ellos. Si se salen de control y los policías, y, 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 porque ha pasado, donde se ven amenazados, normalmente estos, estos, los árbitros salen de la cancha y entonces ahí les relevan la responsabilidad de lo que ocurre ahí a la seguridad, sea la policía estatal, la municipal, los oficiales de seguridad privados que tengan allí. Pero no deben intervenir con los jugadores. Dicho eso, entiendo que Hassan Whiteside ejerció exceso de fuerza al momento de empujar particularmente al segundo oficial. Y eso pues está a la querella en la policía, no sé a dónde llegará eso. ¿Qué tiene que encargarse la liga? La responsabilidad de la liga es asegurarse de que los equipos eduquen bien a los oficiales de seguridad que contratan. Estas son las reglas del baloncesto. En esta regla dice claramente que usted no puede tocar a un jugador, que usted está ahí para velar. En la seguridad de los jugadores, de los fanáticos y viceversa. No para intervenir en peleas entre jugadores. Eso es parte del juego. Y eso fue lo que pasó en Arecibo. Así es que, mil dólares de multa al equipo de los, de, los, de, los, de los capitanes de Arecibo. Iba a decir los lobos, que nostalgia, ¿verdad? Los lobos de Arecibo. Mil de multa para ellos. Y un juego de suspensión a Hassan Whiteside que fue ayer. Por otro lado, los piratas están. Protestando el juego de ayer contra los vaqueros, porque la notificación a la determinación de la suspensión de Hassan Whiteside llegó alegadamente una hora y tantos minutos antes del juego. Y debo decir que no fue a las 5 de la tarde ni a las 6, porque cuando yo empecé el programa todavía no había bajado la determinación. Así es que llegó la determinación de la liga después de las 6 de la tarde y el juego estaba programado a las 8. Así es que ciertamente vino una hora y, poco y, 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 y algo de minutos después, eh, antes del juego que Hassan Weissheim no podía jugar dicho eso ya cumplió la suspensión en el juego de ayer y mañana estará activo contra los Atléticos de San Germán allá en la en la, en la Arkelio Torres Ramírez Criselia de Vázquez Atlética de corazón dice me gustó mucho el análisis que hiciste de los partidos de Estados Unidos y Puerto Rico y Puerto Rico y México de las chicas de Vázquez 16 o menos gracias, eso es lo que se necesita escucharle eh, que necesita escuchar las chicas no, definitivamente David Velázquez hermano mío usted acaba de llegar ahí pero qué pasó yo estaba nomás más preocupado y el García el otro día entró y se fue y no lo he vuelto a ver no sé si anda por ahí pero ustedes se van y me dejan aquí solo bueno solo no con los demás internautas pero ustedes normalmente eh, comparten con nosotros aquí y la interacción está pasando yo espero que esté todo bien hermano mío Yunis eh, González anda por ahí también. Alexander Belfort, Ivonne de Los Ángeles Maldonado. Gracias por estar, Mictalia Ruiz, Freddy Morales. Gracias a todos y todas. Mariel Vigno, Alberto Cancel, Raúl López. Quédense por ahí escuchen los deportes. Aquí es que pique el peje. Bueno, pues ayer en el baloncesto superior nacional, Mayagüez resistió el empuje que está ejerciendo el equipo de Ponce. ¿Por qué? Porque la victoria de ayer de los indios sobre los grises de Tumacao garantiza que al menos. Al menos va a haber un juego de desempate entre los indios y leones, pero eso depende del juego de hoy de Ponce contra San Germán. Voy a hablar de eso ya mismo. 104 a 79, la victoria de los indios sobre los grises. El, por el equipo de los indios, Dennis Hawk con 19.7 rebotes. Jordan Cintrón, 17.9 rebotes. Jonet Walker con 16 puntos. Kyle Viñales con 14 puntos y 5 rebotes. Y Jorge Matos con 14 puntos. En esa importante victoria del equipo de Mayagüez por el equipo de Humacao en la derrota Luis Rivera con 14 Alexander Capos 13.8 rebote y Xavier Zambrana con y 11.7 rebote debo reconocer también que alguien lo mencionó en las redes sociales ayer que el equipo de Humacao aún estando eliminado un juego que para ellos no tenía ningún significado ayer utilizaron a todos sus refuerzos y lo jugaron por más de 15 o 17 minutos Así es que Wilhelm Cannon, el equipo de Dumacao eh, le, le demostró respeto al equipo de Mayagüez ayer al utilizar todos los recursos que tenían disponibles y en, en particular su refuerzo Así es que eso es importante reconocerlo. David Velázquez, saludos a todos fieles seguidores de más de una mía, en especial al único incomparable hermano del alma, Rodrigo de Oico. Eh, eh, qué bonito, qué buena qué bonita conexión. Nosotros hemos hecho aquí. Eh, y eso sí que no lo hemos conocido nunca en persona. Qué bonita relación hemos desarrollado gracias al deporte puertorriqueño, señor Velázquez. Muchas gracias por siempre estar por ahí. No te desaparezca, hermano mío. no te Por lo menos entras, un un mensaje de eso y después te va a hacer lo que tenga que hacer. Eh, pero siempre es bueno verlos por ahí. A García lo mismo, a María Rodríguez Caroca, que no la he visto hoy. Criselia de Vázquez, no nos ha abandonado desde que llegó. Eh, y muchos más. Gracias a todos y todas por estar por ahí. Bueno, pues con esta victoria, pues Mayagüez, como les dije, garantiza esa, ese juego de desempate. Ayer en este juego, Mayagüez tiró por un 50% de campo de 79-40, un poquito más de 50%. El equipo de Humacao tiró por un 42%. De la línea de tres puntos, 44% para Mayagüez, 32% para Humacao. De la línea del tiro libre, de 17 para. Mira, fueron más que 20 veces entre los dos equipos de la línea del tiro libre. Pero fue Mayagüe que metió uno más, de 17 para 70% y de 16 para 60%. Qué buena, qué fácil es hacer por ciento de esa manera, ¿verdad? De 17, pues 70%. Eso es un mamen. Ojalá todos los exámenes que yo cogí en la escuela fueran tan fáciles. ¿Cuál es el por ciento? ¿Cuál es? Si, si usted de 10, usted metió 7, cuál es el porciento? Pues fácil, 70. Malo era cuando decían, ¿cuál es el porciento? Cuando usted tiró 13 canastos y metió 7. Ah, pues, ahí hay que sentarse y hacer análisis. Eso es difícil, las matemáticas no era lo mío. En los rebotes en Mayagüez, 46 a 37 dominó en ese departamento. En las asistencias, ahí está, señoras y señores. 29 a 16, salsa en ese departamento. Repartición del balón extraordinaria de los indios de Mayagüez. Eh, en los cortes de balón 6 a 3, también Mayagüez dominó. En los tapones también 3 a 1. En los tenovers también dominó Mayagüez. 9 votó el equipo de Humacao, 6 el equipo de Mayagüez. ¿Cómo se, cómo se traduce eso? En todas las estadísticas dominó Mayagüez. ¿Cómo se traduce en puntos? Pues en los puntos de pérdida de esos tenovers, 14 a 7. En los puntos en contraataque, 22 a 13. En los puntos de segunda oportunidad, 14 a 8. Y el banco del equipo de Mayagüez dominó 50 a 35. El banco de Humacao. Para entonces ahí colocarse en la posición. Eh, eh, o sea, Mayagüez hizo lo que tenía que hacer. Ganar ayer. Ahora ya se sanjuro también. Hola, bonita, bonita deportivo. Gracias por siempre estar. Así que Mayagüez hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque entonces hemos estado hablando de lo maravilloso, de la maravillosa cierre de temporada de ese equipo que está ahí, los selváticos de, de Rafito Sánchez, que es otro que nunca nos abandona. Los Leones de Ponce. Llevan ocho victorias consecutivas. Y de ganar esta noche en San Germán, Criselia de Vázquez, bendito, ese juego es importante. Imp más importante para Ponce que para ustedes. Aunque para ustedes tiene importancia. Lo voy a decir, voy a explicar por qué ahorita. Los Leones de Ponce juegan hoy con los Atléticos. Y ese equipo de ganar hoy, de los Leones ganar hoy, provocarán entonces un juego de desempate con el equipo de los indios Mayagüez. Y cuando yo digo que Mayagüez hizo lo que tenía que hacer es porque precisamente al ganar ayer garantiza que en el caso de que Ponce gane su noveno juego consecutivo esta noche, pues tengan que ganar el décimo para clasificar. Por eso es que Mayagüez hizo lo que tenía que hacer ayer. Esta noche ese señor Carlos Morales y el trabuco que ahora tiene del equipo de Ponce van para San Germán a jugar ese juego de vida o muerte. De los Leones de Ponce, y eso lo pueden ver por YouTube ahorita a las 8 de la noche, sabe El otro juego que hubo ayer, interesante, la verdad que cuando la liga termine, y ahorita voy a hablarle de lo que puede pasar con Quebradías y San Germán, si en efecto San Germán le gana a Ponce esta noche, también es interesante lo que puede pasar allá. Los Vaqueros y los Piratas jugaron ayer. Les mencioné que había, los piratas habían dicho que iban a protestar por la ausencia de Hassan Whiteside y, la, y lo tarde que llegó la notificación, pero fuera de eso, los vaqueros dominaron al equipo de los piratas, 84 a 76. Interesante, el equipo de los piratas arrancó adelante en la primera mitad, que la ganó 46 a 37, 23 a 19 el primer parcial, 23 a 18 el segundo, y después el equipo de los vaqueros, como suele hacer, 30 a 15. Ganaron el tercer parcial y 17 a 15 el cuarto para sellar el juego 84 a 76. Por el equipo de Bayamón, Steven Thompson, 25 puntos. 4 rebotes y 4 asistencias. Jacob Wiley, 17 puntos y 7 rebotes. Y Christian Dulittle con 8 puntos y 8 rebotes. Por el equipo de Quebradilla, Brandon Knight, 22 puntos. Philip Wheeler, 22 puntos y 6 rebotes. E Isaías Piñeiro con 11 puntos. De ganar San Germán esta noche contra Ponce. Eh, no. No. Déjeme decir esto primero, perdónenme, que siempre me adelanto cuando no debo. Mirando las estadísticas, buscando cómo es que Vallamón gana este juego, pues fácil. El porcentaje de campo, la efectividad que tuvieron: 54% tiraron de campo, 46% quebradilla, eh, 62% fue de, de, de dos puntos. Excelente. También tiraron para un 42% de la línea de tres puntos. Vallamón no es el mejor en ese departamento. Eh, 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 a su, eh, más aún el hecho de que no tiene a Benito Santiago, que es un buen francotirador. El equipo de Quebradía tiró para un 30%. También tiraron 90% del tiro libre Quebradía, de 11 a 10. Y Bayamón de 8 a 7 para un 87. El dominio en los rebotes de Bayamón se notó en la ausencia de Hassan Whiteside, 37 a 25. También en las asistencias detrás de Angelito Rodríguez, que es un as en eso, 21 a 16. En los cortes de balón, Quebradía fue mejor 10 a 5. En los bloqueos, 5 a 1 a favor de Bayamón. Ahí también se nota la ausencia de Hassan Whiteside. Y Bayamón votó la bola más veces que el equipo de quebradilla, 16 a 10. ¿Cómo se traduce todo esto en puntos? Pues fácilmente. Mírenlo ahí. En los puntos de esos tenovers, aún Bayamón, botando la bola más que quebradilla, logró convertir más puntos de esos pérdidas de quebradilla que ellos, 15 a 13. En los puntos de contraataque, donde Bayamón siempre ha sido mortal, 18 a 7. En los puntos en la segunda oportunidad, eso se. Rebote ofensivo y para adentro, 10 a 6. Y el punto los puntos del banco, 20 a 14 a favor del equipo. Excelente, excelente. Rafito dice que Ponce es el equipo del momentum. Miren, Ponce tiene la racha más larga que se ha dado esta temporada en el BCN. De ellos ganar esta noche, repito, es una joya. O sea, si ellos ganan nueve juegos consecutivos en una temporada que tiene 36 juegos, eso quiere decir que el 25% de todos los juegos que jugaron en la temporada los ganaron y los ganaron al final de la temporada para provocar ese juego de desempate o de, o de muerte súbita, debo decir, para clasificar la postemporada. Aunque no es de muerte súbita, hay que mirar cómo acaba el equipo de los gigantes abajo. Eso también voy a explicarlo ya mismito. Finalmente, ok, les estaba, les iba a decir, espérense, antes de eso, de ganar San Germán esta noche contra Ponce, entonces el viernes, el juego entre los piratas y los y los Atléticos, que es el último y el único, el único y el último juego de la temporada, podría definir entonces quién termina primero en esa sección A. Para que eso ocurra, San Germán tiene que ganar hoy. Si San Germán gana hoy, empata, eh, se pone entonces a un jueguito a medio juego del equipo de Quebradilla. Y ellos tienen que jugar el, el viernes, el último juego de la temporada. Y eso definiría quién llega primero en esa sección. Que es importante tener eso en consideración. San Germán domina la serie entre Quebradillas y ellos 2 a 1. Así si es que San Germán, eh, Quebradilla tiene que ganar el juego del viernes. Si San Germán gana esta noche, si San Germán pierde con Ponce esta noche, el juego del viernes no va a tener un efecto en quién va a terminar primero en la, sec la, en la sección. Así es que juego, juegazo el de esta noche entre Ponce y San Germán. Bueno, finalmente ayer los Mets de Guaynabo dominaron 97 a 91 al equipo de los Gigantes de Carolina. William Orozco de Guaynabo 19 puntos, 8 rebotes, 11 branch, 17 puntos, y Will Martínez con 13 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Eh, marcus Cousins no jugó por el equipo de Guaynabo y debo decir que eso no debe sorprender a nadie que Guaynabo ganó sin marcus Cousins porque Guaynabo estaba ganando antes de que llegara el señor Cousins el primo para acá para Puerto Rico así que el crédito al equipo de Guaynabo jugando sin sin marcus Cousins dirigido por Omar González Carolina, Ismael Cruz metió 21 Janiel Romer 17 y Jaron Johnson con 15 puntos y 11 rebotes la derrota de los gigantes garantiza que los cangrejeros van a terminar terceros en la temporada regular. Eso es importante. Antes de continuar, amigos y amigas, son las 6.46 y, y nadie me dice nada. Este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre. La cooperativa Manuel Cero Gandía, Solidez y Futuro, y buen vecino Café allá en la avenida Hostos en A Gracias a ellos por apoyar este proyecto y a ustedes por compartir. Y por los que hacen donaciones, también gracias. Recuerden que pueden hacer donaciones para que nosotros podamos seguir hacia adelante con este proyecto. En nuestra página de internet, bonitarradio.net. Allí puede acceder Paypal o tarjetas de crédito. También puede ir a TH Móvil, ir a la sección de negocios y hacer donaciones a través de la página de, bueno, el, el perfil de Bonita Radio, sección de negocios a TH Móvil o la Fundación Periodismo 21. Que también recibe chequeo giros postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB, número 284, P.O. Box 19 San Juan, Puerto Rico, 00919 4000 Bueno, pues esta victoria de ayer de los Mets, 97-91, como les dije, pone eh, al equipo de los cangrejeros terceros en esa sección B. Que terminaron la temporada ganando tres juegos consecutivos. Eso lo había dicho. Iban para el campeonato también. Guainabo tiró para un 50% de campo. También tiraron para 64% de, la, de dos puntos. Y 31% de la línea de tres. Bajitos en la tiro libre, 52%. En cambio, el equipo de Carolina tiró mejor de tres para un 41%. Y 72% de la línea del tiro libre. Carolina dominó por un rebote a Guainabo 41-40%. Y también podemos notar la ausencia de Marcus Cousins. Pero el equipo de Guaynabo repartió 28 asistencias a 25 que repartió el equipo de Carolina, ambos equipos con excelentes armadores. En los cortes de balón fue Guaynabo mejor 9 a 4, en los tapones también 4 a 2, y en las pérdidas también fue Guaynabo mejor, votó 6 bolas a 12 que votó el equipo de Carolina. Mirando entonces cómo esas estadísticas se traducen en puntos: puntos en pérdidas 18 a 10 a favor de Guaynabo, 20 a 12 en los contraataques. Puntos en la segunda oportunidad fue mejor el equipo de Carolina 12 a 9 y el banco del equipo de Guainabo 46 a 24 dominó al banco del equipo de Carolina excelente la victoria de los Mets mirando entonces la tabla de posiciones con todo lo que está ocurriendo ahí usted ve que en la sección B ya está todo cuadrado en términos de quiénes van a clasificar y en la sección A faltan uno por clasificar y eso será entre Mayagüez y Ponce, no me voy a cansar de decirlo, esta noche Ponce se juega la vida, buscando su noveno juego consecutivo en victoria para provocar, en caso de que ganen, un juego de clasificación contra los indios de Mayagüe. Ojo, ojo, y esto es un poco complicado. Recuerdan que yo les había dicho, bueno, yo no se los había dicho, la liga tiene el sistema de que si el quinto lugar de una sección termina con mejor récord que el cuarto lugar de la otra sección, podría entonces retarlo a un juego de clasificación también. Por lo tanto, el equipo de Carolina no necesariamente está fuera de peligro. Porque el equipo de Carolina le queda un juego contra Bayamón hoy. Y podemos asumir que el juego no va a ser fácil para los gigantes porque Bayamón gana normalmente. Veremos a ver cómo van hoy. Pero si el equipo de Carolina pierde hoy, se ponen con marca de 17 y 9. Si se fijan ahí, en la cuarta posición de la sección B, hoy tienen marca de 17 y 18. Si pierden hoy, se ponen con 17 y 19. De ganar hoy, no hay ningún problema. Clasifican. Pero si pierden, se colocan a 17 y 19. Si miran entonces la sección A, el equipo... De Mayagüez, que ya terminó su temporada con marca de 17 victorias y 19 derrotas, está esperando por el resultado de Ponce esta noche. Que de ganar se coloca también con 17 y 19 y jugaría un juego de, 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 de esquite. Lo que yo no tengo claro y que tenemos que estar velando es qué pasa entonces con ese juego adicional del equipo entre Ponce y Mayagüez y cómo podría afectar porque van a jugar un juego más que el resto de la, te de la temporada se contará o no se contará para que haya un, de un un reto hacia el equipo de Carolina que ya terminó con 17 eh, que perdónenme que no ha terminado pero podría terminar con 17 y 19 pues mañana vengo con eso pero importante todavía Carolina ahí está no no creo que esté clasificado del todo, si no gana esta noche. Si gana esta noche, de los peces de colores, Carolina clasifica. Así es que eso es lo que hay. Interesantísimo el baloncesto superior nacional. Les repito, esta noche Carolina va para Bayamón. Importante para Carolina ganar ese juego. Ponce a San Germán, el juego de la, del año. Es ese, señoras y señores. Ponce contra San Germán, juego del año. ¿Quién lo iba a pensar? Que Ponce iba a tener un juego tan importante... En su última salida a cancha. Y el equipo agresivo termina su temporada esta noche contra el equipo de Manati. Así es que acción de más hay en el baloncesto superior nacional esta noche. Eh, deje ponerlo otra vez. Todos estos juegos se van a ver por YouTube. Todos son en YouTube, sí. Re, ahí los pongo de nuevo. No, el de Carolina y Bayamón lo pueden ver por punto 2. Canal 88 en Liberty, los que tengan Liberty. Eh, YouTube la eh, Transmiten todos por YouTube también, pero Ponce y San Germán por YouTube, Arecibo y Manatí también por YouTube. Ponlo en la nevera, que no se, pueden, no se, no se tienen que perder esos juegos. Eh, David Velázquez dice: Benito Santiago jugó anoche y Angelito jugó breve en minuto. Hoy acaba la racha de Ponce. Yo te tengo que decir una cosa, David. Ay, y ayer le estaba diciendo a Griselia de Vázquez, que es fanática de los atléticos. Yo no puedo dejar de apoyar a ese equipo de Ponce por lo que han hecho. O sea, eh, eh, genuinamente es extraordinario cómo ese equipo ha terminado la temporada, independientemente de lo que pase hoy. Sabemos que cuando hacemos, si, si hacemos un análisis tomando en consideración todo lo que ocurrió en la temporada, y las repercusiones que puede tener positivas que puede tener el equipo de San Germán de poder acabar primero en esa sección, podemos esperar que San Germán viene con todo esta noche pero yo no puedo dejar de mirar a ese equipo de Ponzi y querer que provoque ese juego decisivo contra Mayagüez porque yo siento que se lo han ganado y se lo han ganado pues, pues perdieron todos los juegos que perdieron, no entraban en tracción y finalmente lo hicieron y hay algo eh, mágico que ha pasado con ese equipo de Ponce. De hecho, yo creo que independientemente de lo que pase hoy, eso es un esfuerzo de, de reconocimiento, lo que hicieron los, los Leones de Ponce, sin duda. Bonita Radio, la mejor. Carmen Enitas y Rodrigo, gracias por la labor excelente que realizan los mejores informando. Gracias, Criselia, por eso y seguimos mejorando. Yo sigo aprendiendo en este, en este oficio y vamos para adelante. Dice David Velasque que así es. Genoveva Cruz Torres anda por ahí, María Negrón, Gilberto García, Florentino Rosa, quédense por ahí, compartan, compartan, compartan los contenidos. Bueno, vamos a hablar del dilema que tiene la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Esos tres eh, importantes eh, dirigentes que tienen en pantalla, en el centro está Nelson Colón, dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico de los vaqueros de Bayamón. A su lado izquierdo o al derecho suyo, está Pachi Cruz, dirigente Asistente dirigente de la selección nacional y de los Piratas de Quebradilla. Y a su lado derecho, al la izquierdo suyo, está Carlos González, dirigente, asistente también de la Se selección nacional, y dirigente de los gigantes de Carolina. Todos esos tres equipos están clasificados a la postemporada. ¿Cuál es el problema y el dilema que tiene la federación? Y esta foto que la publicó el nuevo día, que a mí me pareció genial en el contexto que estamos hablando de Nelson Colón poniéndose la mano en la cabeza del dilema. Y esto fue un juego, obviamente. Todos los, equi todos los equipos que mencionan, los piratas de Pachicruz, vaqueros de Nelson y los gigantes de Carlos González, están clasificados a la postemporada. El conflicto de este torneo con los centroamericanos, sabíamos ya que la liga había dicho que no iba a detenerse por los juegos centroamericanos. Y ahí, en aquel momento hicimos ese análisis. Pero tenemos que reconocer también que el calendario pues tiene 12 meses y pues hay poco espacio para jugar. Y el calendario de los Juegos Centroamericanos no va a cambiar por la liga. Sería la liga la que tiene que entonces analizar si cambia por el baloncesto por, el, por los centroamericanos. Y no siempre se puede. Bueno, el torneo de baloncesto centroamericano va a ser del 1 al 5 de julio. Los cuartos de final que empiezan este domingo en el BCN se podrían extender hasta el 30 de junio. Esa sería la fecha más lejana que esos cuartos de finales se van a estar celebrando. Y la selección tiene programado viajar al San Salvador del, entre el 28 y el mismo 30. ¿Qué pasa? Que aquí los tres dirigentes, porque sabemos y aquí tenemos que reconocer entonces lo siguiente. Nelson Colón es el dirigente en propiedad probablemente va a ganar su serie de cuartos de final en el BCN, aunque eso no está garantizado pero los re, el, su récord y el equipo lo favorecen en ese pronóstico lo mismo podemos decir de Pachicru y los Piratas de Quebradilla el único que va medio apretado pues, es Carlos González y los Gigantes ahora no importa si Carlos González se elimina en el baloncesto supernacional y los Gigantes pues él no puede ir solo, no puede ir solo, tiene que buscar otros dirigentes del país que lo ayuden a dirigir allá. No necesariamente quiere decir que él vaya a ser el dirigente en propiedad, eso pues, depende de la federación y las estrategias que el equipo tenga, ¿no? Pero el dilema es claro, el dilema es claro. ¿Qué va a pasar? Y además, además de los tres dirigentes, pues está el problema de que hay jugadores envueltos. Ángel Matías de los Cangrejeros, Alfonso Plomer también de los cangrejeros, Daniel Romero, Isaías Palermo, Josué Erazo, Jesús Cruz, Julián Torres. Todos esos jugadores van a estar activos en, la, en los cuartos de final. Y algunos podrán clasificar a la segunda ronda y no van a estar entonces disponibles para estos juegos. Ok. El nuevo día hizo eh, la gestión de hablar con Jun Ramos, presidente de la federación. Presidente de la Federación dijo: Todavía no vamos a tomar decisiones porque hay que ver qué pasa en los cuartos de final. Lo mismo dijo Nelson Colón. Pero aquí hay tres dirigentes que están considerando enviar para allá, de los cuales dos podrían, uno va a estar clasificado, que es Cristian Dalmau, podrían estar clasificados Cristian Dalmau, que es el dirigente de los gigantes, perdón, de los indios, y Carlos Morales, el dirigente de los leones. Uno de esos dos va a clasificar. El otro que están pensando es Carlos Calcaño, que es el dirigente de, los gigan de las gigantes de Carolina en el baloncesto superior femenino, un extraordinario dirigente de lo mejor que hay en este país, eh, que ha estado envuelto con la selección nacional antes. Si es que Carlos González podría eliminarse en la primera ronda y esto estamos asumiendo, porque podrían dar el palo. Pero miren cuáles son los posibles escenarios. Los piratas, si terminan primeros en la sección A, van a jugar con los cuartos de la sección B. Que hasta el momento son los gigantes de Carolina. Así es que Pachi va a tener que jugar con Carlos González. Así es que uno de ellos se eliminará en esa primera ronda. Eh, pero también depende del juego de los Atléticos y de los y de los piratas el viernes. Si los Atléticos ganan hoy. Pues si los Atléticos ganan hoy. Pues entonces jugarían por la primera posición el viernes contra los piratas. Y si los Atléticos llegan primero, pues entonces Quebradilla se cruzaría con el tercero, que de lo, del otro lado, que es los cangrejeros. Que entonces allá no hay, no hay cuestión, no hay un dilema de dirigente, pero sí de jugadores, particularmente el monstruo Matías, que es uno de los mejores jugadores que tenemos ahora mismo jugando en el PCN. De hecho, está en la discusión para el jugador más valioso junto a Whiteside y Brandon Knight de los Piratas. Así es que, y los vaqueros van a tener que jugar en la primera ronda con el que llegue cuarto en la sección A, que van a ser o los indios o los leones, depende de lo que pase esta noche con los leones. Así es que hay un dilema en cuestión a los dirigentes y a algunos de los jugadores. Esto siempre ha ocurrido, o ocurre con regularidad, debo decirlo de que hay conflictos con estos torneos y los torneos nacionales. O sea, eh, 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 torneos centroamericanos o compromisos internacionales con el, los torneos nacionales. Siempre van a haber los conflictos. No podemos tapar el cielo con la mano. Y más en un año como este, que es irregular, donde los centroamericanos debieron haber sido el año pasado y los panamericanos, pues van a ser en noviembre y hay un mundial de baloncesto en agosto. O sea que hay mucho ocurriendo. Hay mucho ocurriendo. Y podemos ver lo mismo, podremos ver lo mismo en algún momento con el baloncesto supranacional femenino, pero el BCNF dijo que ellos iban a detener el torneo para acomodar los, los torneos internacionales. Rafito Sánchez dice, eh, Nelson Colón de Ponce para el mundo. Exactamente, exactamente. David Velázquez dice, tiene razón. Es un dilema, pero estas cosas, tienen, estas cosas pasan. Pero vamos a ver cómo acaba todo. Bueno. Próximo tema, penúltimo. Sé que estamos tarde, pero empezamos un poquito tarde hoy. Esa imagen que tienen en pantalla, a mano izquierda está el comentarista y atleta estadounidense, comentarista y analista deportivo Shannon Sharp. Y a mano derecha está Dwayne Wade. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto? Porque Dwayne Wade, Dwayne Wade en un podcast que grabó para Shannon Sharp, que es el, el dueño del podcast, o sea, el que entrevistó a Dwayne Wade. Uno de los temas fue la final de Dallas contra Miami, Miami con Dwayne Wade, LeBron James y Chris Bosh, ese, ese trabuco que tenía en el 2011, y que el equipo de Dallas sorprendió al mundo, por al menos a Estados Unidos y a la Liga, en ganar ese campeonato, y José Juan Barea fue una pieza importante en ese campeonato. Dwayne Wade dijo en ese podcast que él entiende que la razón por la cual Miami no pudo dominar a, a Dallas fue José Juan Barea. Y yo creo que esto es importante destacarlo. Porque han pasado 12 años de esa final. Esa final esa fue en el 2011, que Dallas ganó el campeonato, el único que ha ganado. Y José Juan Barea, aunque sí recibió muchísimos elogios por su labor, ninguno de los jugadores que no fueran los jugadores compañeros de él, como el que está atrás en esa imagen, Dirk Nowitzki, y los jugadores del equipo Sean Marion y demás del equipo de Dallas reconocieran la labor y lo importante que fue José Juan Barea en esa victoria de Dallas. Dwayne White dice: La razón por la cual perdimos fue porque no teníamos cómo bregar con José Juan Barea. Nosotros fuimos preparados para enfrentar a Technovitsky, que sabemos que es un, un, un salón de la fama, el. el, el, el Cañón grande de Dallas en aquel momento y de siempre, y teníamos como bregar con todos los demás jugadores que estaban allí: Avery, eh, perdón, eh, Jason Kidd, podíamos bregar con Sean Marion y demás, pero sencillamente no tuvimos una respuesta para José Juan Barea. Y yo creo que es importante destacar que después de 11 años, una figura como Dwayne Wade, que era el líder de ese equipo de Miami, ese trabuco de Miami, Reconociera que José Juan Barea era tan y tan bueno que les costó una serie de campeonatos a un trabuco que contaba con Duane Wade, LeBron James y Chris Bosh que seguramente van a ser todos salón de la fama del baloncesto, y hoy, 13 años después, finalmente, y yo no digo que hubo una injusticia con esto, porque sí recibió elogio, pero que venga de alguien como él de manera pública en un programa como el de Shannon Sharp, reconocer a José Juan Barea. Como la razón, o una de las razones de gran peso, que Dallas ganó ese campeonato en el 2011. si es que enhorabuena para José Juan Barea y el esfuerzo que hizo. Bueno, finalmente quiero acabar el programa porque le hemos dado un cantazo a los jugadores de grandes ligas puertorriqueños en las últimas semanas porque los promedios están bajitos. Pues yo quiero destacar que ayer hubo un buen eh, una buena jornada para los boricuas en la grandes ligas. Paquito Lindor. En la victoria de los Mets sobre los Yankees 4 a 3. Sí, perdieron los Yankees. Hagan sus comentarios y pongan los bellones donde tengan que ponerlo. Batió un doble y anotó una carrera. Eddie Rosario en la victoria de Atlanta sobre Detroit 10 a 7, anotó dos carreras. En la derrota Javier Baez de los Tigres se fue de 5-2. Por otro lado, Carlos Correa en la victoria de los Mets de Minnesota sobre Milwaukee 4 a 2, conectó un triple de dos carreras. En esa victoria, el señor y lanzador José Berrío de los, de los Azulejos de Toronto, en la victoria 3 a 1 sobre el equipo de Baltimore, lanzó un no hitter por 6 entradas. Finalmente le dieron 3 hits en la séptima, lo sacaron del juego en, habiendo lanzado 7 y 2 tercios de entrada, ponchó a 5 en esa victoria del equipo de Toronto sobre Baltimore. Kike Hernández. En la victoria, 6 carreras a 3 sobre Colorado de Boston. Batió de 4 a 1 y anotó una carrera. Y finalmente, Alexis Díaz salvó su juego número 17, sin hits y sin carreras, con un ponche. En la victoria, 7 a 4 de Cincinnati sobre Kansas City. Así es que buen día para los Boricuas, eh, para casi todos los Boricuas en la Grandes Ligas ayer. Esperemos que esas rachas continúen esos promedios suban porque sabemos que tienen el potencial de hacerlo bueno, son unas estrellas, todos son grandes ligas las malas rachas pasan lo que pasa es que cuando son colectivas así que está todo el mundo como pasando la mala allá, pues, 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 pues llama la atención, pero vamos para adelante siempre con ustedes los gloriosos Yankees, eso así, excepcional desempeño de la máquina Berrío, que bueno es cuando Berrío está en línea está en línea y es difícil darle palo, ¿sabes? bueno, pues me voy María Negrón dice que pausen el BCN. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque aunque esa es la solución clara, yo tengo que también sopesar el hecho de que están en la postemporada, hay jugadores que están eh, que tienen compromisos después de la temporada, aquí hay refuerzos envueltos que yo no creo que se deban tomar en consideración al momento de tomar decisiones en relación a nuestro programa nacional. Pero el PCN es una máquina que cada vez se pone más grande y más eh, eh, demanda más atención y es más difícil detenerla en estos momentos que hace unos años atrás. Pero la solución sensata sería: vamos a parar, porque el torneo de baloncesto centroamericano es del 1 al 5 de julio. Pero eso no quiere decir que son cuatro días nada más. Eso implica que tres o cuatro días antes, al menos. Bueno, estoy siendo bien conservador. Una semana antes tiene que estar empezando a practicar, porque usted no puede ir con una guerrilla para allá, ¿tú ¿sabes? La expectativa en San Salvador es ganar la medalla de oro. Yo no, no, sé cuál es la, qué otra expectativa hay, pero que Puerto Rico esté jugando en el baile de oro, en ambas ramas, dichosa de paso. Así es que no es tan fácil, pero yo sé, yo sé que detener el BCN sería lo más sensato, María, pero no es tan fácil. Bueno, ahora sí me voy. No se olviden, Carmen Guiní viene mañana a las 8 de la Noticias con café, ya dijo en el programa que a lo mejor empieza un poco más tarde, pero ya lo saben. Mañana es viernes, Noticias con café con Carmen Guiní Acevedo. Y yo vengo a las 6 de la tarde con más acción deportiva. Por aquí, eh, aquí en más de una milla, por aquí por Bonita Radio. No se olviden, compartan, compartan, compartan nuestros contenidos. Vamos para adelante, nos vemos mañana. Disfrutan ese juego de los Leones y los Atléticos, Crisiería de Vázquez. Te deseo éxito, pero Rafito Sánchez. Mi corazón está con ustedes, ¿qué les puedo decir? Un abrazo grande a todos y todas, nos vemos entonces mañana. Gracias a María Negrón por, la, por, por agradecer el comentario que acabo de decir. Un abrazo, nos vemos mañana. Que descansen, chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.